No somos aficionados, no somos hinchas, no somos fanáticos. Nos apasiona el deporte. Aquí está Cabina Deportiva, el mejor lugar, el mejor espacio para hablar y comentar de todos los deportes. Bienvenidos. Cabina Deportiva. Cabina Deportiva, así lo dice doña Elizabeth. ¿Cómo le va? Una buena tarde para el que llegó primero, don Julián, y también al atrasado, llegas tarde, Tortuga, otra vez le decían. Don Luis Guerrero, el polémico de Cabina Deportiva. Ya estamos en otra sesión más para la información del maravilloso mundo de los deportes. ¿Cómo está, Julián? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros, y a la afición deportiva que se conecta ya con nosotros a través de Cabina Deportiva y la Alianza de Plataformas Digitales de Imbaura, que genera esta información. Hoy, entre otros temas, más adelante estará con nosotros Mauricio Pergachi, coordinador de el Inter Otavalo, equipo de la segunda categoría que se prepara para el torneo provincial. Calendario de la montaña, del ciclismo de montaña, está listo, pero está en veremos por la situación de pandemia, más aún cuando se da en la región medio centro costa, y ahí pues la situación como que no está tan bien controlada, no se quiere arriesgar a nadie, y al parecer los puntos del campeonato nacional que se realizó acá en Ibarra, esos puntos serían los que den la clasificación al campeonato panamericano, siempre y cuando se pueda hacer eso, porque cada vez son más los eventos que se postergan, mientras que en el ciclismo mañana inicia una prueba de 5 días en Francia, y en donde la incógnita se despejará. ¿Cómo está Egan Bernal, el colombiano, compañero de Richard Carapaz, cuando hay una disputa interna? Esto desde el punto de vista de la prensa, no a nivel de los ciclistas. Una lucha interna se advierte por ver quién será el líder, si Egan Bernal, si Tao Geoghegan o Richard Carapaz para las diferentes pruebas del calendario internacional. Eso, entre otras cosas, cuando a las 19:30 se presenta el calendario de la Liga Pro para el 2021. Señor Guerrero, ¿cómo le va? Bienvenido, buenas tardes. Hola, Julián, David, qué gusto estar nuevamente reunidos para entregarles buena información deportiva a nuestros amigos oyentes a través de APLADI, la Alianza de Plataformas Digitales de Ecuador para el mundo. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. En los puntos del planeta donde estamos ahí, en la mira, ahí, para entregarles buena información deportiva, lo que acontece en las últimas horas, minutos, instantes en el planeta deportivo. Estaremos entregándoles a lo que les pasó a algunos jugadores ecuatorianos que se fueron del país, estuvieron poco tiempo, otros retornaron enseguida. ¿Cuáles fueron? Ya les vamos a entregar más adelante en detalle. ¿Qué dice Jonathan Alves, jugador de Barcelona, que ahora está jugando en un equipo de Colombia? Ahora se destapa cuando no está con los jugadores. No dijo es nada. Es que de lejos se habla, pues. De lejos se habla. Por eso. Y no habló para medios de la costa, sino para una radio de la ciudad de Quito. Ahí parece que se destapó. Ojalá ya no lo traigan, pues. Así son algunos mal agradecidos, ¿no? Y por otra parte, la Asamblea de Socios de Nacional, aunque ustedes no quieran. Sigue usted. Vea. Qué necio que es usted. La directiva contrató 9 jugadores. 9 jugadores ya están contrataditos, pero salió ahora la Liga Pro que no puede contratar jugadores que estén en los 21 años. O sea, a partir de los 21 años puede contratar. Pero eso ya lo dimos a conocer a CFU, pues, señor Guerrero. No. Esto se resolvió el día de ayer. No. Recién ayer. Y ahora también hay novedades. Vamos a entregarles. Así que
usted pues vea, dentro de los jugadores que regresan al Ecuador está uno de liga en su equipo. Sí, señor, Angulo, digamos, Julio. No, Otrico, Julio. Yo estaba pensando en el otro Anderson Angulo. Anderson Julio no regresa. Anderson Julio no regresa. Vea, antes de que se me pase, saludos al abogado Eduardo Villarreal. Pendiente de lo que decimos, vea, dice que le estamos gritando el trabajo, porque estamos asesorando vía digital a las mamitas, a los, por lo que no pagan las pensiones, ¿no? Bueno, eso la dice. Crisis también, pues la crisis, ¿qué pasa? Todos estamos sin plata. Pero él es asesor de uno de los candidatos, pues esté tranquilo que le ha de llevar a la asamblea. Aunque sea la asamblea barrial, pues. Tranquilo, un saludo para Eduardo. A propósito de candidatos, dicen, y en caso de que no gane usted, ¿cómo va a aportar a la provincia? Pregunta. Porque ahora dice, ¿qué dice? Yo voy a hacer esto por Imbabura. Ahora que estoy así, espero con el voto llegar. Y si no llega, ¿qué va a hacer? ¿Va a hacer algo por la provincia? ¿O volverá al anonimato? Ilustres desconocidos ahí en la papeleta. Ya, en parte es bueno, pues. En parte es bueno, porque no vamos a estar siempre viendo las mismas caras, pues. Pero es que no han aparecido en nada, señor Guerrero. En nada. ¿Cómo sabe decir ni en pelea de perros? Ahí sí, pues, claro. O sea, la diferencia es de alguien, por ejemplo, que ha sido un dirigente barrial, de alguien que organizó competencias de diferentes disciplinas, de alguien que ha estado ahí hablando siempre cuando ha habido la posibilidad de la silla vacía, cuando ha habido alguna situación de que se cerró algo, hubo un paro, alguna cosa, apareció ahí como dirigente. No, vea, ilustres desconocidos, tramposos. Y les digo así porque son tramposos y mañosos. Bueno, es que ahora saludan con todo mundo, pues. Saludan. No, yo por eso, vea, para no saludar no salgo. Usted como si anda bandereándose, entonces, bueno, sí se ha de topar con aquellos. Pocos, ya. A veces dicen ya no es necesario saludar. Nosotros estamos ya dentro del corazón del pueblo. Así dicen, ¿verdad? Todo el mundo me conoce. Todos ganan. Porque había una propaganda, ¿no? ¿Se acuerdan de una propaganda que decía, todos me adoran ahora? De Camel, ¿no? Eso, así. Así, pero había, así dicen antes algunos. Un eslogan político, vea. Antes había un eslogan político. Era, tú me conoces. Ah, claro, de ley. Sí, ¿no? Sí. Y a usted más todavía, ¿no? Ojalá no le venga a jalar. Tú me conoces. Vea, vamos a la información deportiva a esta hora. Saludo cordial a todas las personas, a todos los amigos que se conectan. Más adelante va a estar ya ingresando a cabina deportiva Mauricio Perugache, coordinador del Inter Otavalo. Vea, esta noche desde las 19:30 se va a presentar el calendario de la Liga Pro. Va a ser un lanzamiento virtual que se lo va a hacer por el canal que le gusta a usted, vea, por Gol TV y Gol TV Play. Entonces es lo que se va a hacer en esta noche, 19:30, según la información que se genera desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Espérese un ratito, señor. Y el Inter Otavalo es el equipo que será parte de este torneo, señor, de la segunda categoría. Todavía no sabemos. O sea, para que le vea, se ha puesto la camiseta. Para que ya me voy a poner yo la de Imbabura para echar contrapeso también. Vea, para evitar cualquier tipo de problema legal con los herederos del Pelusa, ya se acabó. Copa Diego Armando Maradona se termina. Pocas cosas son tan cambiantes en la vida como los torneos argentinos de fútbol. Ayer se determinó que el certamen que empezará el próximo 12 de febrero no se llamará Copa Diego Armando Maradona, para evitar cualquier tipo de problema legal con los herederos del Pelusa. Pero no solo eso cambiará. ¿Cuántos herederos? Ahí hay algunos. Los que son conocidos, como unos 5, creo. Pero aparecieron otros.
Pero eso no solo cambiará, el formato de la competencia será distinto y este campeonato no será de copa. Aunque se mantienen los dos grupos de 13 equipos cada uno, el torneo será de liga, pero de liga argentina, por si acaso. Por ahora se desconoce exactamente cómo se jugará, pero mañana se dará a conocer durante el sorteo de los grupos la manera en que se llegará al título. Vea, se están curando en sano en Argentina. Es decir, y bueno, ¿y cómo así, che, le pones nombre de mi papá, de mi papá, de mi papi, de mi padre? Bueno, ¿cómo le da? O de Diego, como dicen, ¿no? Entonces, no se llamará más el torneo Copa Diego Armando Maradona. Esto en Argentina. Las 17 horas. Hay apasionados allá, pues ahí sí hay apasionados en Argentina, oiga, lloran. No, pues ahí hasta iglesia ahí. Hasta iglesia maradoniana. Así es. ¿Hasta dónde llega la pasión, para evitar, no? Fanatismo. Para evitar eso. El fanatismo. Oiga, muchos también hay fanáticos. No, vea, como usted, señor Guerrero, usted ya se cambió ya. Levante el pectoral de la camiseta, levante. Y vea el escudo que está ahí. Este es un obsequio de mi hijo. Santa Fe. Es que ya está dando, ya usted se pasa del Nacional inmediatamente a la Liga. Primero tenía mediante oficio, declinar su ser socio del el Nacional. Ya. Ya usted ha sido el que me ha estado metiendo leña para que le destituyan a la señora abogada. Va a ser difícil que le destituyan. Sí, señor. A ver, vea, ¿qué dice el señor Alves? El delantero Jonathan Alves, actual integrante del Atlético Nacional de Colombia, emitió pues una fuerte crítica contra la directiva de Barcelona al afirmar que pretendía seguir en el club, incluso con un sueldo menor, pero que no existió contacto alguno para tratar una posible continuidad. ¿Sería eso? Fue una falta de respeto de Barcelona que nunca me hizo la propuesta de seguir. Así expresó Alves en diálogo con Radio Área Deportiva en la capital de la República. Y lo dijo todo. Yo quería retirarme ahí y estaba dispuesto a bajarme el sueldo, pero no hicieron nada, agregó. Jamás me llamó el presidente Carlos Alfaro Moreno para agradecerme. Salí por la puerta grande por quedar campeón. En otro aspecto, el atacante destacó el logro obtenido al vencer a Liga de Quito. Le repito esto, ¿no? Destacó el logro obtenido al vencer a Liga de Quito en la final en Quito. Terminó mi etapa con la estrella 16 en Barcelona. Fue un año duro y les dimos alegría a los hinchas. Agradecido con todos y con mis compañeros, terminamos el año de la mejor manera. Sobre el penal que ejecutó Alves, recordó: por suerte que le pegué fuerte al balón. Sabía que tenía que entrar para dar la tranquilidad a mis compañeros. No sentí nada de nervios, la verdad. Uno trata de dar lo mejor y estar tranquilo para pegarle de la mejor forma al balón. El delantero además se refirió a su paso por el elenco colombiano. Gracias a Dios, estoy agradecido por pertenecer a esta hermosa institución. Aquí hay un poco de altura también. De a poco me estoy acostumbrando y al ritmo que quiere que vaya el profe Alexander Llamares. Para mí es como estar en Europa. Atlético Nacional lo tiene todo, vea. Así dice el señor Alves. Ay, ay, ay. Así dice, pues, que está como en Europa, dice. Y que quiso bajarse el sueldo y que no quisieron, no le escucharon. Nadie le dijo nada. Vea, a veces hay, ¿cómo es? Deportistas bien malcriados. Insolentes. Hay deportistas. ¿Por qué salió de liga? ¿Por qué salió de liga? Por malcriado, pues. ¿Ah? Por desordenado. Por indisciplinado. Cuando usted llega a un club, es una pieza más del engranaje de un equipo. No es el que yo soy solito. Son 11 jugadores. No es un jugador el que hace todo. Y desde el arquero sale un pase, sale la jugada para que pueda convertir el gol el delantero. Es un juego de equipo. No es solo el señor Alves. No era el señor Alves en liga. Por eso le dijeron, chao, no ve. En Barcelona estaban cansados,
cansados. Ya, pues, hartos. Entonces, vaya a ver qué haga ya, pues. Que es parcero. Ahí vea, que es que está haciendo boberías, igual. Hombre. Ah, aquí no se la juega así. Le van ojalá, a decir clarito, le van a cantar. A buena hora llega un sicario. Claro. A buena hora que no se nacionalizó. Porque... Eso mismo, dices, he dicho ya, ya sé, que se haga otro cuanto premio. ¿Qué premio que les dan aquí a algunos malcriados? Si vio cómo ahorita iba, que le vea al señor. ¿Cómo viajaba sí, en el avión? Que le vea al señor. Sí, diga. ¿Cómo viajaba en el avión esos videos que cruzaron en las redes sociales? ¿Qué decía? No, pues malcriado ahí. ¿Patán? Contra un niño se fue. Claro, sí. Entonces, y lo bajaron en Panamá, vea. En Panamá lo bajaron y ahí, que coja otro avión. Chao. No lo quisieron llevar en la aerolínea en la que estaba destinado. Lo bajaron, claro, por mal criado. Y en primera clase, vea. Todavía. En primera clase, se da cuenta. Imagínese. Ah. No creo que siquiera para ir al entrenamiento cuando estaba él en Uruguay, y al haber sabido lo que era un bus, iba caminando. Y ahora, pues, primera clase. Así es la situación, vea. Falta de formación. Ahorita que le veo con la camiseta que le mandó don Rodrigo, dice, descanse en paz el querido Pulgas. Pulgas dice, y dice desde Liga Deportiva Universitaria Oficial, ha partido un miembro de nuestra familia, un amigo incondicional que nos recibía a diario con mucha alegría antes de cada entrenamiento en Pomaski. Amigo de cuatro patas, gracias por todo, compañero. Descanse en paz, querido Pulgas. Se fue, vea, el perrito que acompañaba, dice, a los entrenamientos. La mascotita. Allá en Pomaski. De liga, sí, señor. De liga. Así es. También es parte, ¿no? Sí, hace unos días también nos dejó acá Max, el famoso Max. También. Sí. Pasaron años. Y a nivel del periodismo. Acompañándonos. ¿Vea? Usted lo recuerda, ha fallecido Rodolfo Piñeiro. Claro. Rodolfo Piñeiro. Uruguayo, ¿no? Argentino, uruguayo. Uruguayo. Sí. Muy bueno. Tenía su estilo para la narración y era imparcial. Excelente. Él no se casaba con nadie. Sí, señor. Sí. Excelente. Se fue, dice. No atacaba ni nada. Seguro no veíamos el juego. Él informaba. De la misma manera. Pero el respeto, consideración y amistad siempre fue lo primero, lo trascendental. Te echaremos de menos en la radio, dice querido Tata, en Radio Atalaya. Que ya pase en la tumba de Rodolfo Piñeiro. Estaba enfermo, en la televisión, me parece que momento, estaba atravesando una enfermedad ya él, Rodolfo. Ahí nos llega la cuestión, y ahí sí, pues, no nos salva nadie. Grandes se han ido en esta pandemia. Cuando nos llega la hora, pues, nos toca solo despedirnos. Y Dios sabe quién más esté en ese camino, vea, con esto de la pandemia, algunos colegas. Así es. También estarán en el hecho del dolor. A ellos siempre hay que elevar una oración para que se recuperen pronto. Qué doloroso, la verdad. Escuchaba yo un testimonio de una persona que estuvo con su mamá con COVID, dice, desde que salió de la casa es como para despedirle definitivamente, porque ya la mayoría, 90%, no vuelven a la casa cuando salen con COVID al hospital. Qué cosa, ¿no? Qué tragedia tan grande esta pandemia que azota al planeta. Cambiando de tema, Cristiano Ronaldo marcó un doblete con la Juventus y se proclamó el máximo anotador de la historia del fútbol. Vea, según lo que da a conocer uno de los portales a nivel internacional, sobre este futbolista portugués, Cristiano Ronaldo. Ahí está el CR7, ¿no? Sí, señor. El portugués marcó el triunfo por 2-1 del Juventus en el campo del Inter de Milán en la ida de semifinales de la Copa Italia y se acercó acercó al equipo de Pirlo a una nueva final en una noche en la que Cristiano se convirtió en el mejor goleador de la historia del fútbol con 763 tantos. Un gol del argentino Lautaro Martínez adelantó al Inter a los 9 minutos, pero Cristiano
con un tanto de penalti en minuto 26 y otro de inteligencia tras aprovechar una distracción de la defensa rival. En el minuto 35 dio la vuelta al marcador y agrandó su leyenda. Ahí está, vea, pasó. Un grande. Sí, y eso que el Inter estuvo sin el de Bélgica, Romelu Lukaku, ni el marroquí Ashraf Hakimi, quienes estaban sancionados. Ahí vea, ¿qué tal Cristiano Ronaldo? ¿Sí? A ver, déjeme entregarles la información de los 7 legionarios que regresaron a Ecuador luego de haber estado en diferentes estadios, países, y que regresaron. A veces no les va bien, ¿no? Ya le di la semana anterior, señor. Mucha gente, no, pero esos son los que usted... A ver. Tengo acá las pepas. A ver, deme. Las pepas, vea. Vea, por favor, acá tengo a los que regresaron. Muchos dicen, regresaron sin pena ni gloria. No es así. Hay que saber bien la información, vea. Vea, tuvieron que volver a su país después de unos años en el extranjero, donde corrieron distinta suerte. En este 2021, hasta el momento, hay 7 jugadores ecuatorianos que fueron legionarios y ahora buscan dar un buen papel en su propia tierra. A ver, ¿de quién se trata? Gabriel Achillier, el defensa central y tricampeón con Emelec, regresó después de 4 años fuera del país. Además, el jugador finalizó su contrato con Monarcas de Morelia y su préstamo con Alianza Lima Orense. Ahora es su casa. Hablamos de Achillier. Juan Rezabala. Vea, este jugador pintaba para grande, para un crack. Pero no sé qué le pasó. El mediocampista se formó en Independiente del Valle, pero no sumó minutos en el primer plantel en 2019. Fue transferido al Tijuana, en donde tiene un contrato hasta 2023. El joven jugador que obtuvo el bronce con la tricolor en aquel recordado Mundial de Polonia, sub-20, regresa a préstamo a su país natal, esta vez para reforzar al club Olmedo de Riobamba. Rezabala no le fue bien en el exterior. Franklin Carabalí, el back central ecuatoriano, quien jugó para Universidad Católica y América de Quito en 2019, fue contratado por Orlando City para jugar en su equipo filial. Regresa para vestir los colores oro y grana. Así retorna Carabalí luego de haber estado poco tiempo en el exterior. El club capitalino competirá en la Serie A y en Copa Sudamericana tras haber culminado la última campaña en el octavo puesto de la tabla de clasificaciones acumulada. Ve otro jugador, Manuel Balda, el atacante oriundo de Puerto Viejo, dejó el fútbol mexicano tras su paso desapercibido por equipos como Santos Laguna y Atlas, donde disputó únicamente 6 partidos desde su llegada en 2019. Así lo despidió el club rojinegro. Manuel Balda también está en Guayaquil City, lo contrató los servicios de Manuel Balda, que fue jugador del equipo de Nacional. Fernando León, ex defensa de Independiente del Valle, donde se consagró campeón de la Copa Sudamericana en 2019, llegó de México, donde jugó la temporada pasada en Atlético San Luis de Potosí, para firmar con la escuadra torera en la Liga MX. Solo jugó 6 partidos, de los cuales en 2 ocasiones fue titular los 90 minutos. El contrato fue firmado por un año y en condiciones de préstamo. Estoy contento de cumplir mi sueño de vestir la amarilla. Espero conseguir cosas importantes para el equipo y para todos los barcelonistas, dijo el zaguero, que está ya de vuelta en nuestro país. Aquí viene uno para usted, mi estimado David. Yorcaef Reasco, el delantero de 22 años, regresa al club que lo vio nacer, Liga de Quito, y en el cual realizó su debut en el primer plantel bajo la dirección de Alex Darío Aguinaga. Sin embargo, el atacante fue cedido a Dorados de Sinaloa para el año 2020 en tierras aztecas. Jugó 14 partidos del torneo y marcó un gol. Jonathan Perlaza, el extremo que militó la anterior temporada en el Querétaro de México, donde no logró consolidarse tras únicamente disputar 4 partidos en el torneo Apertura de la Liga Mexicana, fue anunciado como refuerzo del conjunto torero. El jugador llega a préstamo hasta finales de este 2021. A días del arranque de la Liga Pro,
confirman para el 19 de febrero de 2021. Estos jugadores quieren hacer historia en su propio país. Es así que probarán suerte en sus nuevos clubes. Ya veremos si pueden dejar un legado y ser recordados como héroes en sus respectivos clubes, o simplemente, bueno, o simplemente pasarán desapercibidos durante su estadía en el país. Ahí está, vean, los chicos que se fueron y regresaron, ya están acá haciendo la pretemporada para jugar en los diferentes equipos del país. Y hay otro que regresó, es Steven Plaza, quien viene cedido del Real Valladolid. Miguel Ángel Gómez, director deportivo de este equipo, señaló que se confirma que Steven Plaza regresaría a Independiente del Valle cedido, ya dado que los derechos deportivos le pertenecen al Real Valladolid, si quieren dar más oportunidades. A esta hora recibimos a Mauricio Perugachi, él es el coordinador del Inter Otavalo, este nuevo equipo, este nuevo proyecto que nace para darle a Otavalo un equipo, ahora sí otavaleño, porque por ahí aparecen unos que solo el nombre nomás llevan de Otavalo y luego no hay ni un solo otavaleño. Mauricio, ¿cómo le va? Buenas tardes, licenciado. Cabina Deportiva. Licenciado, muy buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad de dar a conocer a la ciudadanía imbabureña sobre el proyecto en el que nos encontramos trabajando en estos días. Muy amable. Bueno, ¿cómo nace este proyecto? Ahora sí, de otavaleños para otavaleños, ¿o también está como los anteriores? No. Precisamente hemos querido darle un vuelco a la página y volver a reivindicar. Hemos visto que muy poco espacio se ha brindado para el futbolista tabaleño en estos últimos años. De esta forma nace pues la iniciativa por parte del profesor Jaramillo y de algunos dirigentes que él tenía en su escuelita de fútbol, encabezados por el señor Marcelo Vallejos. Él es gerente propietario de la empresa que confecciona uniformes, Digital Design. Entonces, de ahí sale pues esta iniciativa de querer darles la oportunidad a estos muchachos, que dicho sea de paso, pues no hay una buena camada de muchachos, hay un proceso bastante interesante de muchachos de entre 19, 20, 21 años que por ahí, por circunstancias de la vida, no han tenido la oportunidad de vincularse a equipos profesionales. Y precisamente eso es lo que queremos nosotros, estimado don Julián y estimados compañeros de acá de Radio Sport, darles la oportunidad, darles una vitrina y promocionarles, pues, ¿no?, darle la oportunidad al futbolista tabaleño. Bueno, hemos podido advertir en las fotografías que se han dado a conocer a través de las redes a uno experimentado que dejó el fútbol por unos años y que vuelve, que es Alex Buendía, y hay que recordar que este torneo es para jugadores de categoría menores de 25 años, y no sé cuántos, si son 3 los que son pasados, y igualmente obligatorio los juveniles. Bueno, tengo entendido que ahora es libre, no nos ponen como un impedimento los jugadores menores de 25 años, más bien la exigencia es únicamente para los jugadores juveniles, que tienen que estar 3 jugadores menores de 20 años en cancha. Y sí, pues efectivamente tenemos la presencia de Alex Buendía, un referente del fútbol otavaleño, ex jugador del Imbabura Sporting Club. Él es el jugador, digamos, emblemático con el que contamos nosotros. A él se suma también, pues, otros jugadores de experiencia, como Anthony Sánchez, ex jugador del Deportivo Otavalo, del San Antonio, desaparecido Atlético Tulcán. Tenemos también, vamos a contar ya en estos próximos días con la presencia también de Romario Benalcázar, exjugador otavaleño, exjugador del Imbabura también, ex Liga de Quito. También sabemos que vamos a contar también, se tuvo ya una reunión preliminar con Walter Farinango. El año anterior militó él en el Imbabura Sporting Club también. Entonces, como ustedes pueden ver, pues no, la base son jugadores otavaleños experimentados, hay jugadores de trayectoria a pesar de su juventud, como es el caso de este muchacho de Brian Vallejos. Brian Vallejos, que tuvo la oportunidad de hacer formativas en Liga de Quito, de ahí pasó a Macará, jugó en Universidad Católica y el año anterior pues defendió los colores del Otavalo Fútbol Club.
Entonces, como le decía, pues hay una muy buena camada de jugadores jóvenes, muy talentosos, a los cuales queremos darle la oportunidad de ganar experiencia, de mostrarse en este fútbol de segunda categoría. Don Luis. ¿Qué tal, Mauricio? Qué gusto dialogar, conversar con usted a los tiempos que lo vemos justamente. Y justo hablando de fútbol, acá en la provincia de Imbabura, lastimosamente se quedó el año anterior sin representante para el fútbol profesional. Ojalá para este 2021 tengamos la oportunidad de que algún equipo de acá de nuestra provincia pues nos brinde los sabores tan buenos que tiene el fútbol profesional. Bueno, cuéntenos un poquito, ¿quiénes integran el cuerpo técnico de este equipo y cómo está la pretemporada? ¿Dónde es el fortín de ustedes que han escogido para realizar entrenamientos? Todo eso, Mauricio, por favor. Bueno, don Luis, un saludo cordial, muchas gracias. Efectivamente, nosotros nos encontramos realizando ya una especie de pretemporada. Estamos en el escogitamiento ya de los jugadores que pasarán a formar parte del club ya en estos próximos días. Nosotros nos encontramos realizando los trabajos en la cancha de la Ciudadela Jacinto Collahuaso, primera etapa acá en la ciudad de Otavalo. La dirigencia del barrio nos ha brindado todas las facilidades para utilizar dicho escenario deportivo. Lo es el estadio de mi parroquia, de mi tierra, de Quichinche, y también de la parroquia de Miguel Ejas, de Peguche. Son los escenarios con los que contamos y en los cuales nosotros hemos podido realizar ya todos estos días, sábados, durante todo este mes, partidos de comprobación con equipos, pues, hacer intercambios deportivos. Y pues, respondiendo también al tema de su pregunta, esperemos nosotros que la retomara la serie de privilegio. Imbabura no puede quedarse exento de tener un equipo en primera categoría. Así es que en ese sentido, pues nosotros también queremos desearle la mejor de la suerte, la suerte a cualquiera de los equipos que en este año pues tengan el firme propósito de ascender. Nosotros pues no queremos vender humo, vamos a ser muy conscientes y muy sinceros, vamos a entrar en un proceso. No contamos aún con los recursos económicos ni con el material humano como para decir que en este año vamos a poder pelear a un ascenso de categoría. Lo que sí queremos conformar es un equipo bastante competitivo, un equipo que represente dignamente a la ciudad en este torneo de segunda categoría en este año 2021. ¿Quiénes integran el cuerpo técnico, Mauricio? Bueno, de inicio, pues, se me ha pedido que me haga cargo yo, como director técnico del equipo, estoy hecho cargo yo. Se ha conversado con la dirigencia, con el señor Vallejos, con los demás miembros de la dirigencia, sobre la posibilidad de incorporar más personas. Te comento que también está trabajando acá con nosotros el profesor Adalberto Zura, ex preparador de arqueros del Imbabura Sporting Club, un gran amigo mío, un gran compañero de trabajo, al cual se le está brindando también la oportunidad de vincularse acá y hacer pues su trabajo. Estamos nosotros en búsqueda de consolidar el cuerpo técnico, posiblemente se incorpore a este cuerpo técnico el profesor Luis Chicaiza, papá de Andy, el mago Chicaiza, de acá de la ciudad de Otavalo. Así es que bueno, creemos que en estos próximos días pues ya contaremos con todo el cuerpo técnico para poder seguir trabajando y consolidando este proyecto deportivo. ¿Se conoce ya la fecha de inicio del torneo de la segunda categoría acá de Imbabura? Felipe, de aquí. Aquí está. Parece que no me escuchó, Mauricio. ¿Se conoce ya la fecha de arranque del torneo de la segunda categoría? Ah, muchas gracias. Perdón, don Julián, si no le escuché. Bueno, al parecer, debido a la cantidad de equipos que este año van a participar en el torneo de segunda categoría, se tiene establecido empezar a partir del mes de abril. Eso es lo que me manifestó don Huguito Espinosa, secretario de la AFI. ¿Y ya hubo reuniones para precisamente establecer cuántos equipos van a ser parte del torneo?
que siempre no, suele no, haber nosotros, una reunión preparatoria. Nosotros estamos, nos encontramos en el proceso también de la legalización de los estatutos de esta institución. Uh-huh. Por eso es que se había hecho la consulta respectiva a don Huguito Espinosa para la vinculación pues, del equipo y la afiliación respectiva a la Asociación de Fútbol de Imbabura. No lo hemos hecho todavía formalmente. Creo yo que en los próximos días la dirigencia se va a acercar para conversar tanto con don Huguito como con el señor Nelson Aguirre, presidente de la Asociación de Fútbol de Imbabura, para finiquitar el tema de la afiliación del equipo y poder participar pues ya legalmente en este torneo. ¿Este es realmente un equipo nuevo o es un equipo que militó de pronto en el ámbito barrial? ¿O es un nombre? ¿Qué quiere decir Inter Otavalo? ¿Qué connotación le han dado ustedes a este nombre? Bueno, quiero comentarle así rápidamente. Este equipo ha sido un equipo que se ha conformado prácticamente desde hace por ahí unos 10, 12 años con los alumnos de la Escuela de Fútbol del profesor Luis Jaramillo. Inter Otavalo, equipo que tradicionalmente pues, lo formaron el señor Marcelo Vallejos con su familia, doña Fanny Arandi, y que en paz descanse el señor Juan Carlos Arandi. Él fue uno de los fundadores de este equipo, el tío pues, de Brian Vallejos, una persona bastante aficionada al fútbol, era el más entusiasta en este tema. El Inter Otavalo es muy reconocido desde hace algunos años por sus destacadas participaciones a nivel infantil. Entonces, los dirigentes, la familia ha querido traer nuevamente a colación, darle vida a este equipo, precisamente también en memoria de Juan Carlos Arandi, uno de los gestores y mentores de esta institución. Como le digo, ha estado vinculada al fútbol infantil, no todavía ni siquiera al fútbol barrial. Así es que, en memoria de él, pues la dirigencia, la familia ha creído conveniente aunar esfuerzos para que esta institución ingrese a formar parte del fútbol profesional en este 2021. ¿Y hay la posibilidad de que puedan vincularse más jugadores o ya está cerrado el cupo? No, más bien quisiera aprovechar con la venia de usted, pues don Julián, para hacer la convocatoria. Sobre todo queremos en realidad muchachos jóvenes, gente que quiera sumarse a este proyecto deportivo. Realmente vale la pena también dar a conocer, pues los recursos económicos son bastante limitados. Los muchachos que se encuentran trabajando acá saben de esta situación. Hay un compromiso firme por parte de ellos, de la gente de acá de Otavalo, que nos está apoyando, de los padres de familia, de que esta es una oportunidad grande que hay que aprovecharla y aportar todos con un granito de arena. Queremos invitarles a muchachos que tengan entre 18, 19, 20 años a que vengan y realicen las pruebas respectivas para ver si es que pueden ser tomados en cuenta para formar parte del Inter Otavalo. ¿En dónde y en qué horarios? A ver, nosotros generalmente nos encontramos realizando las prácticas de lunes a viernes acá en la cancha de la Ciudadela, Jacinto Collahuaso, primera etapa. Es a la entrada de Otavalo, nomás casi tras de la estación de servicio El Jordán. Nos encontramos acá realizando las prácticas. Acá llegan los apoyos de mucha gente de buena voluntad, que nos colabora con hidratación, que nos colabora con algo de alimentación, nos colabora con plátanos, nos donan pan, nos donan, como le digo, hidratación, nos han donado chalecos. Y dicho sea de paso, pues me gustaría también agradecer a las personas que, como le digo, de una manera desinteresada, están aportando con un granito de arena, el señor Vladimir Robles, el señor Lenin Isa, el señor Renato Esparza, el señor Miguel Aceldo, todos ellos ex destacados, ex deportistas, ex futbolistas que pasaron algún momento por las manos del profesor Luis Jaramillo. Como le decía también, pues la dirigencia está encabezada por el señor Marcelo Vallejos, a él se suma también pues general en servicio pasivo, profesor Luis Jaramillo, quien también gustosamente se ha sumado al apoyo a esta noble institución, de la misma forma el doctor Juan Espín y algunas otras personas, pues el ingeniero Bruno Yanuseli, y bueno, no terminaría creo de describirle el día de hoy quienes están apoyando este proyecto deportivo, el Centro Médico Vida también, acá en la ciudad de Otavalo, que nos va a brindar el servicio médico totalmente gratuito y el servicio de fisioterapia también.
Mauricio, pasando las pruebas, esto de los jugadores que están llegando a probarse ahí, ¿cuál sería la nómina oficial ya que ustedes aprobarían ya para continuar ya en la parte seria, ya tomarlos en cuenta? ¿Qué nómina, qué número de nómina sería la aconsejable para el club Inter Otavalo? Bueno, don Luis, yo como le había comentado, pues nosotros dependemos de cómo se vayan sumando los equipos a la Asociación de Fútbol de Imbabura. Nosotros creemos que este campeonato podría empezar a partir del mes de abril, de tal forma que nosotros tendríamos que tener ya definida una nómina a partir ya de la última semana de febrero, o al menos la primera semana de marzo. Creería yo que ya tendríamos definido el plantel y la nómina para poder afrontar el torneo de segunda categoría. Definitivamente el estadio oficial sería el estadio Carabuela para el Inter Otavalo. Sí, claro, nosotros tendríamos que hacer uso del estadio municipal de Carabuela. Ese tendría que ser nuestro fortín. Y claro, ese es el sueño de la mayoría de otavaleños también, pues no, ver un equipo tener fútbol profesional. Usted sabe que la ciudad de Otavalo gusta mucho del fútbol profesional sobre todo, así es que en ese sentido, pues, queremos darle esa alegría a nuestra gente, ¿no? Que pueda mirar al menos un equipo conformado con un 60, un 80% de futbolistas otavaleños. Ahora, la experiencia de los jugadores de tanto Alex Buendía como Romario Benalcázar, que vendrían a ser dos volantes, el uno Benalcázar podía ser, los dos podían ser mixtos, lo de Anthony Sánchez, un zaguero, y lo de Brian Vallejos también, que es otro volante extremo, y el arco, ¿a quién le van a confiar? Bueno, nosotros tenemos ya un arquero otavaleño de nacimiento, sé que había migrado muy, muy jovencito, muy niño a la ciudad de Quito, es este muchacho, se llama Sebastián Muñoz Viñachi, quizá por el apellido Viñachi tenga mucha relación acá en Otavalo, porque había gente muy vinculada al tema del ciclismo, usted recordará a don Sixto Viñachi. Sí, del ciclismo. A don Oscar Viñachi, seguramente, don Julián. Así es. La familia Viñachi, más vinculada al ciclismo y también al deporte barrial. Viñachi, este muchacho. Ahí tenemos ahí. Claro, con formativas en el Club Deportivo Espo, el año anterior había jugado en el equipo AUSI, en segunda categoría en Pichincha. Entonces, un muchacho de muy buenas condiciones, tiene 20 años, tiene muy buena formación, y qué mejor que sea otavaleño, don Julián. Así es que en ese sentido, pues me quedo yo también con, y puede ser un aporte importantísimo para nuestra institución en este torneo. Te queremos agradecer, Mauricio, por ingresar a Cabina Deportiva. Estamos siempre a la orden. Recuerde que acá estamos sus amigos para y los amigos del deporte para seguir promoviendo lo que se hace en toda la provincia, en el país y en el mundo. Un gusto, Mauricio, y será hasta cualquier otro momento cuando tengamos más novedades. Ya estemos cerca del torneo y ya podamos hablar inclusive de partidos de comprobación de más nivel y de un equipo que ya pueda ir decantándose. Mauricio, en la parte final le dejamos. Aprovecho la oportunidad nuevamente para dar un saludo cordial a toda la gente que nos está mirando a través de las redes sociales. Te agradezco mucho por estar pendiente de nosotros. Estamos a las órdenes para cualquier novedad, cualquier inquietud. Les mando un fuerte abrazo, queridos amigos. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Mauricio Perugachi. Bueno, hoy él es el principal coordinador y ahora como director técnico del Inter Otavalo, equipo que quiere ser protagonista, y lo ha dicho, se va a hacer el proceso, que es lo más importante, y no quiere vender humo como algunos candidatos. Mauricio, un gusto, hasta cualquier momento. Las 17 horas con 48 minutos. Hasta pronto, vamos a una pausa. ¿Sí? Un abrazo grande. Ok, ok. De igual manera para usted. Saludos a todos. Luego, don Luis, vamos a una pausa. Muchas gracias. Vamos a una pausa y volvemos con más en Cabina Deportiva. Recuerde que es el deporte
por las tardes a través de la Alianza de Plataformas Digitales de Impact. Inicio de espacio publicitario. Inicio de espacio publicitario. Inicio de espacio publicitario. A Rueda, un lugar para los amantes del pedal que deseen pasar un momento de sano esparcimiento, deleitándose con la comida tradicional ecuatoriana. Disponemos de un aforo para 35 personas, con espacios reglamentarios de bioseguridad. Contamos con parqueadero interno para asegurar de sus bicicletas para antes o después de una rodada. Zona Wi-Fi, English Spoken, karaoke y videovigilancia las 24 horas. A 5 minutos de la ciudad, rodeado de la naturaleza, atención para grupos previa reservación. Les esperamos. Canambalie, Ibarra, Ecuador. A Rueda. Hotel Colonial San Martín, exclusividad y confort, su mejor alternativa, habitaciones modernas y confortables, parqueadero privado, restaurante, Wi-Fi, TV por cable, agua caliente, servicio de lavandería, tours previa solicitud, servicio de taxi, 24 horas. Estamos en San Gabriel, Montúfar, entre Montalvo y Mejía. Teléfonos 062-270-053 o 099-475-8243. Hotel Colonial San Martín, en San Gabriel, provincia del Carchi, Ecuador. Saitel, Internet para el Ecuador. Estamos entre los 10 proveedores de Internet más grandes del país, desplegando cientos de kilómetros de fibra óptica propia a nivel nacional. Ofrecemos hosting, dominios, acceso a cloud, transmisión de datos, streaming de audio y video y servicio portador. Cubrimos las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Latacunga, Esmeraldas, Manabí, Sucumbíos y Orellana. Saitel es Internet para el Ecuador. Intensamente. En el barrio La Delicia de la comunidad Agualongo y el centro poblado del casco urbano de la parroquia San Roque del cantón Antonio Ante, la prefectura construye el adoquinado en la vía entre la calle Bolívar, quebrada El Artesón, y la Panamericana E35. Ahorita ya la obra se encuentra en una estabilidad al 10%, que está alzado todo lo que es el empedrado, todo el desalojo. Como ve usted, las máquinas están quitando todo lo que es el empedrado. De ahí viene la base, de ahí después vienen unas máquinas que van igualando, viene un rodillo que le va endurándole, y a base de eso ya venimos, digo, adoquinando ya. $100,000 se tiene previsto invertir en estos trabajos que van en bien de la localidad, en donde los habitantes se esfuerzan para ser parte del desarrollo en forma activa. Una manera factible para poder seguir progresando según la comunidad, el sector, para que siga hacia adelante. Y también de paso agradecerle a la prefectura de Imbabura, decir que nos den el ánimo para seguir hacia adelante, progresando, haciendo progreso para toda la comunidad, todos los sectores de aquí de la comunidad. De acuerdo al compromiso establecido en esta obra, los prentistas colaborarán con sus recursos para la construcción de las aceras. Así, el mejoramiento del camino es el resultado de una acción participativa. Imbabura, Geoparque Mundial. Tu Servicentro Edi. Here we go.
te pierdas Cabina Deportiva, el mejor lugar para hablar y comentar de todos los deportes. No te pierdas Cabina Deportiva, el mejor lugar para hablar y comentar de todos los deportes. Perfecto, Cabina Deportiva, señor Coral. Oiga, acá me decía la jefa, ya pues, apure, ya vamos. Ya, el señor Guerrero tiene más información, ya vamos. Entonces. Ya, seguimos con más del informe y alarma en el América de Cali, cuando Juan Cruz Real ingresado en la clínica por problemas de salud. Se prenden las alarmas y no ha sido un día martes fácil en el ambiente del América de Cali. Después de la no convocatoria de Duván Vergara, se sumó la visita médica que tuvo que hacer el técnico Juan Cruz Real al médico. Según pudo conocer Deportes RCN, donde tomamos la nota, el entrenador visitó una clínica en Cali por presentar un cuadro gastrointestinal previo al juego ante Bucaramanga por la fecha 4 de la Liga Betplay 2021. El técnico ya se encuentra bien y le fueron recetados algunos medicamentos para iniciar su tratamiento. Por ahora no se sabe si su presencia está confirmada en el juego ante el equipo Leopardo, ya que los galenos de la clínica prefieren esperar la evolución del técnico argentino campeón con América. América solo ha jugado 2 partidos en la presente liga, empató 1 como local contra Águilas Doradas y cayó 2-1 contra Junior de Barranquilla. Preocupación, vea. Se dice problemas gastrointestinales, pero habrá que esperar qué dicen los médicos de la clínica sobre el estado de salud del técnico Juan Cruz Real, el técnico que llevó al América de Cali al título en la pasada temporada. Ojalá que no pase a mayores. Yo quiero, solo antes de que entre el señor Luis Guerrero, full parlante el Club de Ciclismo Corazón de Manabí, Francisco Talledo, Antonio Arteaga, Carolina Solórzano, Ashley Vera, están en sintonía, vea, ahí está, en Manabís, la tierra de don Luis Guerrero, ¿no? Ahí está. En el cantón El Carmen, también queremos enviar un saludo allá en la provincia de Manabí, en el cantón El Carmen, tierra de mujeres bellas, ojos verdes, ojos. Cuidado, ahí, cuidado, se le pueden pegar a usted, no diga, usted tiene compromiso, no puede mencionarlo siquiera. Yo quiero referirme a palabras que utilizo. Antes de que diga usted, a propósito de saludos, a esta hora nos está mirando en la ciudad de Tulcán, en la capital del ciclismo, en la capital carchense, Marcelo Solano. Saludos, colega Marcelo Solano, que está al momento al tanto de lo que generamos desde Cabina Deportiva. Ahora un abrazo, sí, señor Guerrero. Un abrazo. Cancha, claro, y bola para usted. Hace poco estuve por allá, por Tulcán, y vea lo que es la coincidencia. Pasaba en su bólido Marcelo Solano, lastimosamente. Tulcán, frío y con lluvia. ¿Qué? Yo, pobre, humilde, me tocó guarecerme por ahí en un portoncito. Ahí estaba, guareciéndome de la lluvia, y pasaba en su nave Marcelo Solano. Solamente así hicimos la mano nomás. Marcelo, a la distancia, a propósito. Usted ya iba, oiga, como dicen, vea, usted llevaba en el sobaco las escrituras ya, pues. A eso yo me iba, señor Coral. Pero ¿cómo va a guarecerse? ¿Cómo va a estar ahí bajo un portal, dice? Como que fuera niño Dios usted. Pero si anda con hasta plata. No. Como cambiador de pesos, dice. Claro, a lo mejor le confundieron ahí, como un ahí, cambiador. Si está Marcelo Solano ahí, él va a decir testimonio. Yo estuve ahí, el agua caía y él pasaba en su nave y así saludamos nomás a la distancia. Mínimo que pensó, caballo, ¿qué hará este Luis aquí? Caballo. No, pues es que él no sabía de las herencias que fue a hacer las escrituras. Claro, no sabía. Pero cargado, vea. Nadie toda... sabe lo de nadie, vea. Nadie sabe lo de nadie, la verdad. Bueno, ¿a cómo vea, nos toca, señor? Pues? ¿A cómo nos toca? Es un proceso todavía, vea. Ah, todavía. Todavía no, dice. Largo algunos. Bueno, no se preocupe. Pero señor Guerrero, ojo, que en Colombia hay otras leyes. Aquí venden en las vertientes, el agua, las lagunas. Allá usted prohibido vender la laguna. Los terrenitos que le dejaron y que tiene una laguna. Cuidado, no vaya a vender la laguna.
¿Ah? No, ese es punto de referencia nomás, la laguna. Ah, ya, por si acaso. Vea, ¿qué dijo el señor Gustavo Alfaro, el técnico de la selección de Ecuador, cuando ante los medios de comunicación en una entrevista que se le hacía, dijo: nosotros vamos a estar activos y mirando tanto en la Serie A, Serie B y la segunda categoría? Y como siempre hay alguno que dice, pero ¿por qué va a haber la segunda categoría? Si es la segunda categoría el cementerio de jugadores ya que van de los 30 años en adelante. Señores, dijo, la segunda categoría tiene que salir adelante con jugadores jóvenes. Y nosotros algún momento dijimos, lo dijimos nosotros, la segunda categoría va a tener jugadores de los que ya muchos de los equipos ya ni siquiera les mencionan. Algunos equipos se reforzaron con jugadores que ya Caviedes, 42 años y algunos que también, pero lo que decía el señor Perugachi, Perugachi, jugadores jóvenes. Mauricio. Ojalá sea así, Mauricio, porque muchos de los equipos lo que buscan es jugadores viejos que ya se ofertan, les voy a cobrar baratito, porque ya dejó de ser figura, y al único porque que van supuesta, a los equipos. Porque supuestamente garantizan el ascenso, supuestamente. Y llegado el momento, sí, pues son los que crean el conflicto. No, ¿sabes? Y enseñan las mañas a los jóvenes. ¿Sabe que yo tengo más confianza en los de segunda categoría, que es un torneo muy difícil, con la gente joven, nueva, nóveles? Por eso Juan Yepes, por ejemplo, él ascendió con gente joven, con gente prometedora. Pero ya en la primera vez, ahí es donde caen estos jugadores con experiencia, que ya prácticamente han terminado su ciclo deportivo, caen allá. Como maduritos, ¿no? De a tres en uno, de pronto, de a mil, tres, así. Entonces, vea, pero es en la primera B. Yo creo que debe ser un poquito más competitiva también la primera B, ya, pero con la base de estos jóvenes que ascienden, para ir cambiando, pues, porque de lo contrario. ¿Cuántos años estuvo usted en la primera A, señor Guerrero? No tuve el privilegio de llegar a la Serie A. Estuvimos en el ascenso, eso sí. Ahí tengo todavía una foto que está frente a mí, esa me inspira. Estamos acá justamente con los pollos, dice. Ahí estaba, sí. Pichurcas estaba. Los guayos uruguayos, pues. O los príncipes. Los príncipes. Príncipe comprado en el centro comercial Amazonas, ahí donde Simón Bolívar Chiliquinga. ¿Qué me viene? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué eran tan queridos los príncipes? Por la lengua. Porque sí, tenía ese zapato, una lengua que le hacía lujo al zapato, ¿no? Otra presentación. Era característica. Príncipes, sí. Lindos y negros. Bonito zapato, vea, yo acabé, pero queriendo esos zapatos, los lustraba, los cosía, y no se acababan, porque eran pupos de... Sí, la plantilla era de caucho. Ajá, sí. Fijos eran. No, pues, eso salió luego cuando ya se ponían los pupos de suela, pues. Claro. Y que hacía el señor, todavía Ulpiano vive, don Ulpiano, pues. Uh-huh. Y ponía los pupos de suela, con tachuela. Claro, y ahí salieron los famosos príncipes. Qué lindos zapatos, pues. Vea, para un tiro, digamos, de tiro libre, con chanfle, qué lindo zapato, pues, la bola iba así, al ángulo. Porque le quiere al profesor Rueda, ya hizo la convocatoria Reinaldo Rueda, solo a jugadores que militan en la Liga Colombiana. El cuerpo técnico de la Selección Colombia anunció que realizará su primer microciclo de trabajo del 8 al 11 de febrero
en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla. Vean, no hay cambio de ciudad por si acaso. Sigue en Barranquilla, eso si le tienen fe a jugar en el calor. Y para dicho microciclo, el técnico Reinaldo Rueda ha convocado jugadores que estarán actuando en la Liga Betplay de Mayor 2021. Acá algunos de los jugadores convocados: Álvaro Angulo Mosquera de Águilas Doradas, Cristian Camilo Arrieta del América, Rafael Andrés Carrascal del América, Santiago Moreno de América, Pablo Antonio Ortiz Cabezas del América de Cali, otro del América del equipo Escarlata, Luis Francisco Sánchez Mosquera. Del Atlético Junior están convocados Gabriel Rafael Fuentes Gómez, Germán Mera Cáceres, Dani Alejandro Rosero, Fabián Steven Ángel, Miguel Ángel Borja Hernández, Gerson Mosquera Valdelamar, este del Atlético Nacional, al igual que Aldair Quintana Rojas, del Deportivo Cali, otro Johan Manuel Valencia, John Fredoar Vázquez Anaya, del Deportivo Cali, de Jaguares José Luis Chunga, de La Equidad, es una aseguradora, Walmer Pacheco Mejía, de Millonarios, Cristian Daniel Arango, Juan Esteban Moreno, Emerson Rivaldo Rodríguez, Andrés Felipe Román, David Fernando Lemos Cortés, son los convocados por el profe Rueda para el microciclo que se realizará en Barranquilla del 8 al 11 de febrero del 2021, es decir, desde el próximo lunes será este microciclo. Cuando ya convocó el profesor Reinaldo Rueda y me dice, deme diciendo al señor Guerrero que ya están los chicos, los pupilos están listos. Solo jugadores que militan en la Liga Colombiana. No, no mencionó algún jugador del Deportivo Pasto, ¿verdad? No, ¿qué pasó? No hay. Pues es que no le ha dicho nada a usted, vea, no le ha dicho nada. Es como don Rodrigo no le ha dicho al señor Monge que lo de Anderson Julio está en veremos todavía. No, todavía, no. Hoy me dijo. Dice que analizan otras opciones. Porque parece que no fue don Rodrigo quien me envió esta, sino fue el famoso Oscar Gorta. El famoso Oscar Gorta me envió este. Muchas gracias a propósito al Oscar Gorta Andrade, allá de la barra de ¿cómo es? De una de las barras de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Bueno, ¿qué más tiene de Rueda? Yo tengo ya la primera fecha de la Liga Pro Serie A. Ya tiene. ¿Ya? Ya se filtró. ¿Ah? Ya se filtró. Ya, pues, ya sabe. Inmediatamente Esteban me dijo, David, jugamos con el equipo Patriota la primera fecha. ¿En dónde? Esteban, ¿en dónde jugamos? Jugamos en Casablanca. Ok, listo. Le doy la primera fecha. De local. Perfecto. El Manta juega con Barcelona, Ñañito. Barcelona tiene que ir a jugar en el Jocay. Sí. Por eso está haciendo la pretemporada ya. Ya. Pero no solo por ese partido, por si acaso. O querrá ganar solo ese partido. Pregúntele a Ulrich. A Christian Ulrich. Él es. ¿Qué le pasa? También está asesorando. Si es el campeón, tiene que ir por la 17, dice no. Yancha también está ahí. Dice igual, que, pues, igual, que. Igual, Miguel Erazo igual. Miguel Erazo dice que se va a encargar de. De ley que van a estar ahí. Las banderas, todo eso. El que va a brandear, el de marketing, Miguel Erazo, va a estar ahí en el Hockey de Manta. Liga versus 9 de octubre, Muchurruna estará con Papá Aucas, se enfrentará, vea, ¿quién más está por ahí? Guayaquil City se enfrenta con quién, con Independiente del Valle, de local, ¿no? Guayaquil. Luego vendría el conjunto de, ahí está, Guayaquil City es con Macará. Con Macará, Orense con Independiente del Valle. Ahí está. Apunte, anote. Técnico Universitario con Delfín de Manta. Católica con Olmedo. Y el Emelec con la Chatoleí. Reitero, señor Guerrero, para que de una vez vaya. ¿Independiente con quién, por favor? El Independiente con Orense. ¿Sí? Ah. Ahí está. Orense hace de local. El Atahualpa será. Perdón. Orense. Entonces Orense. Machado. Los ascendidos les toca bailar con la más fea, pues. Ahí los está. Ascendidos. Uh-huh. Manta, reitero, Manta, Barcelona, Liga 9 de octubre,
Muchurruna con Aucas, Orense con Independiente del Valle, Guayaquil City con Macará, Técnico Universitario con el Delfín de Manta, Católica con Olmedo de Riobamba y el Emelec con el Cuencaes, con el Deportivo Cuenca, con el Cuenquita. Ahí está la cosa, así es. Yo consulto, no sé si para este año, porque tuvo dificultades el equipo del Muchurruna la temporada anterior en utilizar su estadio, el Echaleche, porque había algunas, no sé, estaban en construcción, no terminaban todavía, algo de eso pasó, aunque el presidente manifestaba de que es todo direccionado para el Muchurruna, que no le dejan jugar en su estadio. No sé, para este año, si todos los partidos del equipo del Muchurruna los va a jugar ahí en su propio estadio, en Echaleche. No sé. No, si está aprobado, no hay problema. El dueño de la fecha en el local, pero en este caso Muchurruna, pone el estadio. Esperemos que, o sea, si que está esté aprobado, todo normal. Y pasa la inspección, claro. La primera fase problema. Se juega hasta el domingo 30 de mayo. 30 de mayo es la última fecha de la primera fase, mientras que la segunda comienza en julio, 25 de julio, y termina en noviembre 21. Ahí está, señor Guerrero. Ahí puede decir quién es el campeón. De la primera categoría, no sé si es que vaya a animar bien el Nacional, como usted está ahí atento. Usted ya de saber, ¿no? Ya están 9 contratados, ya pues. Pero no están calificados, pues no pasa. Claro, el único ahí es Ryan Tana, pero... y Maritazzi, creo. Hasta que inicie la B, ya van a solucionar algunos problemas ya. En esta asamblea de socios, creo que ahí van a terminar dándose la mano. Claro que así nomás. Es que la institución es la que pierde. Con buenas o malas decisiones, ¿quién beneficia o pierde? Es la institución. Muchos piensan que le hacen daño a la doctora Vallecilla. No, le hacen daño al Nacional. Oh, al la Club institución. Deportivo Nacional, el único B3. En el mundo. Ya, en el mundo del fútbol, claro. Sí, en el mundo. Más del fútbol, el futbolista ecuatoriano Quique Saverio jugará en el Fútbol Club Andorra de la Segunda División B de España. Su propietario del equipo es Gerard Piqué, jugador del Barcelona de España. Y hay que decir que en la página oficial el club dio a conocer la llegada del extremo de 21 años en calidad de préstamo hasta el final de temporada. El jugador llega procedente del Osasuna. Saverio pasó varios años en las divisiones inferiores del Barcelona, donde logró destacadas actuaciones. Tras no acordar su renovación el año pasado, el jugador firmó con Osasuna por 3 años y se sumó al filial del equipo. Así es como le dan la bienvenida a Enrique Saverio, jugador de ecuatoriano, que estará militando en el Fútbol Club Andorra de la Segunda División B de España. Vean los internacionales, ahí están. Hay jugadores como para seguirlos mencionando y también que van a seguir con oportunidades, que es lo más importante en el fútbol a nivel internacional. Vea, apartando un ratito del deporte, por acá me cae una, dice, ¿y cuándo viene el segundo lote de vacunas? Es una pregunta, ¿no? Eso. ¿Nos irán a enojar? Preguntita. Y eso es importante, porque si el 19 de febrero ya tenemos que ya por ahí de pronto fortalecer esta situación, los protocolos de seguridad, de bioseguridad, y también optar la Liga Pro por comenzar a vacunar. Pero si no hay, también, ¿no? Vean, mientras sigan desviando las vacunas para los centros privados, no sé cuándo lleguen para acá. Vea, y el Inter, ante Inter, Gianluca Buffon alcanzó los 1.100 partidos como arquero profesional a los 43 años, algo histórico. Buffon, que fue campeón también del mundo con Italia, jugó en Juventus 679 partidos, en el Parma 220,
en la selección de Italia 176 y en el Paris Saint-Germain 25. Llegó a 1.100 partidos, vea. A 1.100 partidos llegó ya. ¿Qué le parece? Usted ya sabe, ¿no? Esa goleada del Manchester United goleó 9-0 al Southampton. Con 9 al equipo hombres. Santo, en ese equipo militó Ulises de la Cruz. Claro. Claro, Southampton, sí. Southampton. Uh-huh. Vea. 9-0, no, le digo. Estado. ¿Qué tal? Vea, qué partido. Qué partido. Para mañana les tenemos preparado lo que es hoy. Dialogamos con un pequeño video, una entrevista con lo que es el entrenador de atletismo de Imbabura, el eterno motor, Willo Kelal. Y él manifiesta de lo que está trabajando ya en pro de enchufar a Yasmín Chalá. Ojo, de la categoría prejuvenil que pasa a juvenil, prejuvenil todavía. La gacela de oro, lo digo yo. Esta deportista en corta edad es la mujer más rápida en los 100 metros en esa categoría del Ecuador. Y también a nivel de Sudamérica, por si acaso. Entonces, hoy... Y serían los juegos sudamericanos en Cali, de la juventud. Sí. Hoy también tuvimos una entrevista con ella. Se está preparando producción, está preparando con Yasmín y Chala. Y logramos dialogar un poquito así, porque no podía interrumpir tampoco el trabajo de Glenda Morejón. Gracias por recibirnos hoy en horas de la mañana. Estuve con ella y manifestaba, vendrá temprano. Claro, le digo, igual... su hermana que se acuerda se dedicaba a una disciplina deportiva, ¿no? ¿Cómo era? El rugby era. Sí. Era una de las capitanas. El rugby, ¿no? El fútbol. El fútbol. Y entonces. En primera instancia, atleta. Y volvió ahora atleta también, ya en categoría sí. Máster. Entonces dice: yo entreno en los Chasquis de Quito. Morejón. Entonces, ahí ya estoy residiendo en la capital. Entonces, con motivo de. Las elecciones, Glenda está esta semana, ya para la otra tendrá que salir muy temprano el día lunes hasta Cuenca para seguir su preparación rumbo a los Juegos Olímpicos. En buena hora, felicitaciones. Yo creo que de lo que pude observar es un cambio en la parte técnica, en los movimientos que realizaba durante el entrenamiento Glenda Morejón. Es un cambio significativo de lo que se ha dado con la deportista, compañeros. No, hay madurez, se va alcanzando madurez en todos los aspectos. En esta nota del ciclismo, el objetivo principal para Mathieu van der Poel, campeón mundial del ciclocross, ahora es la prioridad en la temporada 2021, será su participación en los Juegos Olímpicos en mountain biking, ciclismo de montaña. Podría ser uno de los candidatos para llevarse la medalla de oro en la prueba de mountain bike para el corredor belga Mathieu van der Poel, una de las joyas que tiene el ciclismo y que todavía no se anima a entrarle con fuerza a las pruebas grandes. Él está haciendo pruebas clásicas y a ver cuando ya le toque, pues con un Tour de Francia, un Giro de Italia, una Vuelta a España. Mathieu van der Poel, por el que corre sangre ciclista, es nieto de Raymond Poulidor, uno de los grandes del ciclismo francés, y su papá también era ciclista, el señor Van der Poel. Entonces, claro, un ciclista sí. A carta cabal, Mathieu Van der Poel. Vea, tratando de ubicarle a quien organiza la clásica ciclística de Urcuquí, me han enviado... El municipio. Número el municipio. Cambiado. Número cambiado y ese número pues no funciona, ese número que no pero el número, el municipio. Digamos, el que organiza es el municipio de Ibar, el municipio de Urcuquí. No, organiza, de lo que yo tengo conocimiento, claro. No organiza el municipio, pero... No, o sea, está anunciada ahí, en todo el programa de fiestas, está anunciado el municipio de Urcuquí. ¿No será el que auspician únicamente el municipio?
Ahí sí desconozco. Porque ¿quién coordinaba también... era Fausto Anangonó? Tampoco sí. Contesta el señor Anangonó, vea, no sé qué le pasa al señor Anangonó. A usted no le contesta. Nada, ya voy a WhatsApp, ver si le contesta mi número. No contesta, es que usted, no le hemos contado, ¿no? No le hemos contado, esto por interno. Esto por interno. Sí. Señor Anangonó está con miedo, me parece. Por eso no contesta nada. ¿Qué le haría a usted, pues? ¿O qué le diría? Algún rato fuimos a transmitir el ciclismo en Urcuquí. En esa, así es. ¿No? Hace 2 años creo que era. Sí, sí, sí. Ahí estuvimos. Uh-huh. Buen recorrido es ese. No, pues son 2 días. El uno es de ciclismo de montaña y el otro es de el ciclismo de ruta. Y claro, la gente está esperando esa carrera, porque es una carrera que, si bien cierto es corta, es muy rápida. A esperar entonces que, si es que está el señor Anangonó, está haciendo... Sí, estoy tratando de comunicarme con una persona del municipio sí. En estos momentos. Sigan ustedes, compañeros. Creo que hay cambios. Creo que hay cambios en el recorrido para este año, en la de Urcuquí. Un poquito más de... más extensa creo que va a ser el recorrido de esta clásica de este año en Urcuquí. Todo pasa por el plan de contingencia. Si hay la posibilidad de hacerlo, pues se lo puede hacer para que la clásica tenga un poquito más de distancia, como usted ha dicho. Incluso Sebastián... ¿Qué más le comentamos? Incluso Sebastián Rodríguez habló ya de eso, que iba a participar ahí. Claro, están a la espera de precisamente de lo que pueda suceder con esta competencia, que se ha vuelto una cita clásica y en donde recordemos que el año anterior ganó Robinson Chalapuz, corredor del Team Medellín. Claro, Robinson Chalapuz se impuso y ahí estuvo Jonathan Caicedo, estuvo Santiago Montenegro, que fue segundo. Estuvieron los duros, vea, solo Richard y Jonathan Narváez no estuvieron, porque ya me parece que ya estaban en, ya les tocó el Tour Colombia, estaban concentrados para el Tour Colombia. A ver, ¿qué más le tengo de noticias para comentarle? Cuando se siguen suspendiendo competencias y se suspende la clásica internacional a la Comunidad de Madrid, la Federación Madrileña de Ciclismo como entidad organizadora de la Vuelta Ciclista Internacional a la Comunidad de Madrid, que se iba a disputar del 6 al 9 de mayo, lamenta comunicar la suspensión de la edición prevista para el año 2021. La grave situación sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, con una gran incidencia en esta comunidad, imposibilita su realización con las garantías de seguridad suficientes para corredores, personal de equipos y la organización. Ya se siguen suspendiendo carreras. Se siguen suspendiendo carreras. Y este miércoles arranca la Etol de BCGs. Esta es una competencia que se corre en territorio francés del 3 al 7 de febrero, carrera que ofrece nombres como los de Vincenzo Nibali, Rigoberto Urán, Michael Kwiatkowski, Philippe Gilbert y Egan Bernal. Será también un test para conocer qué pasa con Egan Bernal en su camino de recuperación después de una lesión de la cual se le ha tratado. Julián. Parece que tenemos ya información en torno a la clásica de Urcuquí. Sí. Sobre la clásica de Urcuquí, estamos en línea directa con Fausto Anangonó. Él nos va a dar a conocer cómo ha venido trabajando Liga Cantonal, igual lo que es este tema de la clásica ciclística que algunos deportistas de renombre nacional e internacional han dicho presente para esta clásica. ¿Cómo está, Fausto? Bienvenido a Cabina Deportiva. Le damos la cordial bienvenida Luis Guerrero, Julián Corral y David Monge. Sí, buenas tardes, amigos del medio de comunicación. Amantes del ciclismo, hemos estado coordinando conjuntamente con el municipio de Urcuquí y los clubes filiales a Liga Deportiva Cantonal de Urcuquí por la situación un poquito más de soporte, en la cual se ha venido coordinando. Tenemos todos los permisos del COE Cantonal y también ya hoy
tenemos el aval de lo que es la Intendencia de Policía para este evento. ¿Se ha diseñado ya el recorrido, todo lo que es la situación logística, Fausto? Sí, estamos con la situación logística de igual manera como en la administración anterior, en Liga Deportiva Cantonal, firmamos un convenio con lo que es el Instituto 17 de Julio, igual tenemos la parte de lo que son los estudiantes del 17 de Julio, quienes nos van a acompañar igual en la parte de la logística. Conjuntamente con la coordinación del Departamento de Desarrollo Social y con el promotor deportivo del gobierno municipal de San Miguel de Urcuquí, en vista de que ha habido algunas situaciones de que hemos tenido que nosotros, ya como se institucionalizó dentro de las fiestas de cantonización, se ha tomado como uno de los eventos que van a salir avante en estas festividades de los 27 años de cantonización. Julián Corral quiere preguntar algo. Adelante, Julián. Bueno, confirmar las fechas y cómo está el recorrido del ciclismo de montaña, que se corre el primer día, y el recorrido igualmente, si hay variación de la prueba de ruta. Sí, el recorrido de montaña, con las variantes que tuvimos ya el año anterior, vamos a mantener igual el de ruta, que sale la élite, Masterra y la juvenil salen de Urcuquí, y luego la prejuvenil, la Master B, salen de la gasolinera de la Dolorosa, y la infantil, damas y Master C, salen del partidero de Salinas. Entonces, hoy hemos podido ya subir al Face y a las redes sociales del gobierno municipal de San Miguel de Urcuquí los dos croquis en donde está cada uno con su respectivo kilometraje. ¿Y la fecha confirmada? ¿Perdón? Las fechas están confirmadas para el 13 y el 14 de febrero. Ya se ha tomado contacto con equipos nacionales y también invitación a Colombia. ¿Cómo está esta situación? Sí, justamente en estos días hemos estado en contacto con los equipos del sur de Colombia. De igual manera, hoy vienen los equipos que recorrieron la vuelta al Ecuador de parte de Pichincha. Entonces, el fin de semana anterior vinieron ya a hacer el recorrido, en la cual hubo algunas situaciones de orden técnico que teníamos que arreglar conjuntamente con ellos, para que el día, porque ellos vienen con diferentes categorías, para que el día domingo 14 no se trasladen a Urcuquí, sino más bien vayan cada uno a su lugar de partida. Luis Guerrero, por favor, adelante. ¿Qué tal, Fausto? Un saludo cordial. Bueno, se mantiene lo que es la ruta de lo que ha sido, pues, las clásicas que se han venido realizando en años anteriores. Es la misma ruta. ¿Y qué tipo de incentivos se va a entregar a los que triunfen en las diferentes categorías, Fausto, por favor? Sí, seguimos manteniendo la misma ruta que se hizo el año anterior. Este año no hemos podido cambiar por situación de que los deportistas no han podido llegar a hacer su reconocimiento de la pista en lo que es montaña. Y en lo que es ruta, los 16 años que se viene realizando, lo hemos realizado de esta manera. En lo que es los incentivos, igual se va a seguir manteniendo los incentivos, tanto el incentivo económico, el trofeo, la medalla de participación y aparte los incentivos de los que nos están auspiciando, en este caso Eric Bay, Vici Job,
y el patrocinador más grande, que es Shimano, con el licenciado Pedro Rodríguez. Y así algunas casas comerciales. Tenemos ahora, se ha incrementado la parte de lo que es la cooperativa Artesanos, la cooperativa Atundaki, y darle esa confianza. Y más que todo, como había un documento que quienes nos auspiciaban en estos eventos tenían la publicidad en el escenario principal, que es el estadio, entonces eso ha quedado ya sentado en actas y el municipio da el visto bueno para que nosotros sigamos con esta iniciativa. ¿Cuántos ciclistas espera que estén presentes en las dos competencias, Fausto? Estamos con 100 deportistas para cada uno de los dos días, por el momento. Pero siguen asomando otros deportistas que quieren ver si es que se les ayuda para la situación de la inscripción el día de la llegada también. Vamos a estar pendientes, Fausto, de lo que se genere en los próximos días en torno a lo que será esta competencia, lo que tiene que ver con el plan de contingencia, en fin, toda la situación para que la competencia tenga éxito y sigamos cuidando a los ciclistas, principalmente en la vía, porque recuerde que se utilizan vías de tráfico y muchas veces no hay el respeto al ciclista, y eso lo hemos podido comprobar nosotros cuando hemos acompañado a esta clásica. Será hasta una próxima, Fausto, sí, cuando tengamos más información. Sí, eso, agradecerles a ustedes, Julián, David y Luis Guerrero, quienes durante todos estos trayectos que hemos estado en estas competencias, ustedes han estado acompañándonos conjuntamente con algunos otros periodistas, y eso le ha dado el aval a que esta competencia sea una de las primeras dentro del norte del país, y ver que nosotros como cantón de Urcuquí no lo hacemos por lucro, sino más bien por ayudar a los deportistas. Últimamente nos han estado pidiendo de que abramos la categoría hasta los 11 años. Nosotros hemos conversado con el municipio para abrir esta categoría y seguir incentivando a lo que es el ciclismo en lo que es nuestra provincia y el país. Perfecto. Muchas gracias, Fausto. Seguimos conversando, ¿ah? Gracias a ustedes. Y no porque estamos ya a un ladito de la dirigencia, vamos a poder seguir conversando y contribuyendo para el bienestar del deporte del cantón y de la provincia. Muchas gracias. Perfecto. Licenciado Fausto Anangonó, presidente, ahí, coordinador de la competencia de ciclismo de montaña y de ciclismo de ruta por las fiestas de cantonización de San Miguel de Urcuquí. Compañeros, en la recta final de Cabina Deportiva. Y le decía de la clásica, esta carrera Etol de BCGs, que se corre entre este miércoles y el día domingo. Figuras que van a estar ahí, del equipo AG2R, Greg Van Avermaet, este corredor de Bélgica, y su equipo lo integran Oliver Nassin, Marc Serroux, Julien Duval, Alexis Bugar, Laurens Nassin y Damien Toussaint. Ineos Grenadiers, los granaderos de Ineos, tienen a Egan Bernal con el número 11, estará luego Owain Doull, el británico, Philippe Hogan, el campeón del mundo de la prueba de persecución individual y también de acrono, Ethan Hayter de Gran Bretaña, Michael Kwiatkowski, el polaco, Geraint Thomas, el británico, y Salvatore Puccio de Italia, el Trek Segafredo. En nómina pone a Alex Kirch, Ryan Mullen, Vincenzo Nibali, que es una de las figuras, Bauke Mollema, otro corredor también de importancia, Matías Jensen, Mats Pedersen, ex campeón del mundo, y Edward Teuns. El equipo de Groupama, François Degen, con Alexis Brunel, Fabián Lienard, William Bonnet, Jack Stewart, Benjamin Thomas, Lars Vandenberg y Roman Seige. LF, el equipo de Rigoberto Urán, tiene a Alberto Betiol de Italia, Jans Keukeleir de Bélgica, Sebastián Langeveld de
el neerlandés, Jonas Rutsch de Alemania, Rigoberto Urán el colombiano, Michael Valgen de este corredor también, y Jules Van den Berg. Hay que decir que de este equipo sigue militando el ecuatoriano Jonathan Caicedo. El Direct Total Energy con Edward Wassenhagen, Geoffrey Supé, Pierre Latour, Christopher Lawless, Adrián Petit, Nicky Tefstra y Anthony Turgis de Francia. El otro Saudal con Jodegel Kohl, Philippe Gilbert, Tim Wellens, Andreas Kron, Stefano Oldani, Jerven Tixen y Brent Van Mauer. El Bora Hasgrove inscribió a Félix Grosshardner, Nils Polit, Jordi Meus, Pascal Ackermann, un sprinter para las llegadas en etapas llanas, Lucas Forsberger, Patrick Amper y Frederic Randall. El equipo de Arkea, el de Nairo, aunque Nairo Quintana no estaba y tampoco los colombianos porque no han podido viajar, está con Nasser Bonhani, un sprinter, este francés, Brian Welten, Danny McClay, Lucas Oxian, Clement Rousseau, Matías Lobel y Connor Sweet. El equipo de Israel, Star Amnesion, con Rudy Barbier, Gente Biermas, Guillaume Bolvin, Ben Hermas, Alexis Renard, Matt Surs y Sepp Van Marke. Lo guardan a Christopher Froome para otras. El Cofidis, con Christopher Laporte, Jean-Pierre Ducret, Pierre Allengaer, Tom Boghill, Emmanuel Morin, Anthony Pérez y Kenneth Van Bilsen. El equipo de el Intermatch Wanty Gobert Mate Dux, con Jonas Koch, Theo de la Cruz, Tom De Brien, Odd Christian Helkin, Bombay Popel, Rein Taranae y Danny Van Poppel. El equipo del Quebec, que es una formación nueva, con Sam Bennett, otro sprinter, Simon Clark, Michael Gore, Andreas Nielsen, Matteo Pellucci, Lucas Wisniewski y Giacomo Nizzolo, otro sprinter. El BB Hostels, con Brian Cocard, Cyril Barthé, Jens Dubescher, Jeremy LeCroux, Cyril Lemon, Quentin Pacher y Kevin Reza, corredores que han estado en pruebas como el Tour de Francia y el Giro de Italia. El Alpecin Fénix, con Sylvain Dillier, Tobias Bayer, Tim Melier, Sam Gasset, Sam Leiset, Dries De Bont y Otto Bergardet. El equipo de Vlaanderen Ballassi, con Lindsay De Ville, Rune Herregots, Jens Reiner, Fabio Van den Bossche, Kenneth Van Rooy, Sasha Wimens y Timo Willens. El Delco, con Pierre Barbier, Clement Garcir, Alexandre Deletre, Mauro Gineto, Edward Michael Rousseau, Evaldes Siskevius de Lituania y August Jensen, el noruego. El WB, Adrien Lins, Timothy Dupont, Milan Menten, Tom Pacut, Tunica Lukovic de Bélgica, Joe Suter y Boris Vallée. Y el equipo de San Michael Aubert 93 con Roman Cardi, Tony Jurel, Luis Lubot, Flavien Maurelet, Joan Pailot, Jason Tesson y Mornay Van Biel. Así están los equipos entonces para esta prueba, en la que aparece también el equipo de ciclismo de Camboya. Está el equipo Celis Rubax, el Ken Pharma. Este es un equipo que nació con el apoyo de Alberto Contador, un equipo español, que son los equipos que hacen posible, están siendo parte más bien de esta clásica Etoile de BCGs, esta prueba que se corre entre miércoles y domingo, que será la aparición de Egan Bernal, de Vincenzo Nibali, entre otras figuras. Y así hemos dado a conocer lo más importante del deporte en Cabina Deportiva. Un gusto haber compartido. Señor Guerrero. Permítame felicitarle, David, por su agilidad en el contacto con el señor Fausto Nangonó. Muy bien. Excelente, vea esa información de la clásica. De... Perfecto. Como siempre. Parte. Hasta pronto, mis amigos. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta entonces, señoras y señores. Cualquier momento que la información lo amerite, siempre lo transmitimos aquí a través de Apladia, Alianza de Plataformas Digitales de Imbabura para el mundo. Un abrazo. Hasta entonces. Hasta siempre. Vamos con lo que es ya la despedida de nuestro programa de Cabina Deportiva el día de hoy.
Mañana estamos con más información. Hasta entonces. El mejor lugar para hablar y comentar de todos los deportes. Esto fue Cabina Deportiva.